Anderson está aquí. Examina el complejo. Nos encontraremos al otro lado. Que no te capturen otra vez, vete. Evitaré todos los atajos. Equipos de análisis del Arca, preséntense en la sala de conferencias para la presentación del general Marder. Gracias. Creo que estemos listos para los demás. Dirás que tiene el apoyo de Hammond, así que sigue adelante. ¿Qué acaba de pasar? Hay distorsiones por todo el complejo y parecen estar causando una brecha temporal. Recomiendo precaución hasta tener más información. ¿Una brecha temporal? ¿Qué la ha causado? Desconocido. El EER de la milicia ha documentado varios casos en otros planetas. Un elemento común en todos es una descarga masiva de energía. Cuidado, piloto. De las fuerzas milicianas, aseguraremos la existencia de la raza humana, fortaleciendo a largo plazo. Recordad que esas pérdidas son, a fin de cuentas, reemplazables por el inexorable avance de la reproducción humana. Si neutralizamos a las fuerzas milicianas, estaremos salvaguardando la existencia de la raza humana, fortaleciéndola y llevándola hacia un brillante y próspero futuro. Tengan sus credenciales de identificación visibles en todo momento. En caso de actividad sospechosa, informen al personal de seguridad. ¿Qué les pasó a todos? Sus cuerpos parecen extrañamente envejecidos. Algunos tienen heridas de disparos. Espero que Anderson esté vivo. Anderson es un piloto veterano del EER. Ha sobrevivido a múltiples misiones secretas en territorio enemigo. Qué extraño. Detecto trazas de mi propio perfil de datos en esta área. Las distorsiones deben de estar afectando a mis escáneres. Detecto trazas en todo este complejo de una enorme explosión de energía. Sin embargo, no aparecen en los datos de tu casco de la otra línea temporal.
Ninguno de los restos coincide con el perfil genético del Mayor Anderson. Podría seguir vivo. Recomiendo mirar en el vestíbulo principal de recepción. Te acompañaría, pero desgraciadamente mi armazón no cabe por la puerta. Hora de ganarme la paga. Al contrario. Has demostrado ser mucho más que un fusilero de clase 3. Sospecho que el Mayor Anderson quedará impresionado. De su equipo pasen a observación remota. Misión. Hay una tenue bioseñal en el nivel superior del vestíbulo de recepción. Investiguémosla. BT, he encontrado a Anderson. Está... en el techo. Objetivo cumplido. Nos hemos reunido con el Mayor Anderson. Eso ha sido muy frío, BT. Correcto. La temperatura actual de Anderson es de 17 grados, por debajo del límite humano de supervivencia. Si me das el casco de Anderson, lo analizaré. Con la muerte de Anderson, ahora tú tienes el mando de la Operación Especial 217. Enhorabuena por tu ascenso de campaña, piloto Cooper. Estas son las instrucciones de la comandante Sarah Briggs para la misión del Mayor Anderson. Mayor Anderson, hace 2 semanas interceptamos comunicaciones de IMC. Han encontrado algo en Tifón. Se detectó una descarga masiva de energía en la zona que produjo distorsiones temporales. Quiero que el EER se infiltre en el complejo. Recibido. Conseguiré respuestas. El dispositivo recuperado en la Operación Grizzly debería protegerte. IMC ha contratado a Cuban Blisk y a sus mercenarios para proteger algún objetivo allí. Ten cuidado. Anderson, ya sabes cuánto me gustan los partes de bajas. No vayas por tu cuenta, somos un equipo. Piloto, los datos que recuperó el Mayor Anderson parecen incompletos. El deber nos obliga a completar la Operación Especial 217. Recomiendo localizar el dispositivo de muñeca de Anderson antes de continuar. No vi que Anderson llevara ninguno. Estará en la otra mitad de su cadáver. Detecto una brecha en el edificio de servicios de seguridad. Te daré acceso. Me quedaré aquí para escanear la estructura anular mientras tú buscas información y el dispositivo desaparecido en el complejo.
Bien, la próxima vez podrías lanzarme. Tomo nota. Siento, Anderson.
Piloto Cooper, he transferido parte de mi IA a tu casco para permitir la comunicación entre saltos temporales. Visto por última vez cuando se dirigía a la investigación de Faust. Thank you.
Unidad Beta 4, ¿me recibes? Beta 4, ¿cuál es tu posición? Detectado intruso, código 83. Tenemos que irnos. Continuaremos con esto. Tenemos que completar esta prueba. Piloto, un fragmento de los registros dañados de Anderson podría ser relevante aquí. Reproduciendo. Anderson, registro 341. IMC ha descubierto algo. Puede plegar el espacio-tiempo. Seguro que no lo construyeron ellos, pero... ¿lo están restaurando? Sea lo que planean, es potencialmente desastroso. Anderson, corto. Anderson, registro 342. La fuente de energía del arma pegadora se llama el arma. No parece que hayan perfeccionado la carcasa. Esta está vacía. El arca debe de estar en otro lugar. Aquí, Anderson, corto. Arca preparada para entrega y en ruta hacia la sala de pruebas.
colocada con éxito en anillos de arma plegadora, iniciando ensayo. Piloto, los anillos de mi ubicación contienen gran cantidad de energía residual. Este era el destino final del Arca. El plan de Anderson indicaba una misión de reconocimiento a corta distancia del centro de los anillos activos. Como prueba. Esta era solo una jodida prueba. El siguiente será uno de nuestros planetas. Atacarán Armonía. Y han avanzado en el proyecto. Debo llevar los datos a Sara. ¡No te muevas, piloto! ¡He localizado! Esa fue la última grabación del Mayor Anderson. Cooper, basándome en tu reconocimiento del complejo, creo que tengo un plan. Te veo fuera. Hoy me gustaría hablar un poco del valor de la vida humana. La vida humana no tiene valor. Y ahora que tengo vuestra atención, precisaré. La vida humana, hasta cierto punto, es prescindible. Nos autoperpetuamos, pero nos autodestruimos. Somos adaptables, pero imperfectos, y siempre, siempre devoramos recursos. Insaciables consumidores de recursos. Pero lo más relevante para nuestra investigación es un hecho innegable. La vida humana es abundante. Sufrimos sobrepoblación en todas las colonias. Desde un punto de vista totalmente objetivo, resulta irresponsable decir que todos los individuos de esas colonias son indispensables. Millones de humanos mueren cada día en todas las colonias por causas diversas. La vida humana es prescindible. Ahora el problema es doble.